El novelista francés Henri Barbusse dijo: disimular llevarse bien cuando por dentro el sentimiento es otro, tarde o temprano acabará en tragedia. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, suena intensa la cita. Vamos a ver si el primer caso es igual de intenso. Que pasen los litigantes, por favor. Doctor Apolo, yo he tenido que salvar de las garras del infierno en las que esta mujer se encontraba. Prefiero quemarme las llamas antes de estar con él. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Marco, tú eres el demandante del caso. Estás demandando a Patricia. Explícame por qué y qué pides para resolver este tema. Bueno, doctora, yo estoy demandando a Patricia porque pido la custodia de mi hijo y el divorcio y la cantidad de $5,000 para realizar unos trámites migratorios pendientes que tengo. O sea, ella es tu esposa. Así es. Y quieres el divorcio, custodia del niño. Así es. Y $5,000 para un abogado de inmigración. Así es. Ahora explícame los hechos de este caso. Bueno, yo tengo un año y medio de casado con Patricia. Nos conocimos en un centro de rehabilitación donde va gente abusada sexualmente o abusada domésticamente o en casa, abuso de casa. ¿Pero un centro de rehabilitación sí, o donde un nos refugio? Dan, un refugio donde nos dan apoyo y consejos para poder superar para las víctimas traumas, de violencia y agresión, violencia así doméstica. Es. Así es. Ok. Entonces, bueno, ahí fue donde yo a ella la conocí y los dos íbamos juntos a ese centro. Yo iba ahí porque yo de niño, o cuando yo tenía 15 años, fui abusado sexualmente. ¿Por quién? Por un primo. Mi madre trabajaba y me dejaba con mi tía y mi primo, el más mayor, abusó de mí sexualmente. Entonces yo tenía esa confusión de mi orientación sexual, si me gustaban las mujeres o me gustaban los hombres. Aparte de que eras víctima de un crimen violento. Así es. Entonces yo fui con ella, bueno, fui a este centro y ahí fue donde yo a ella la conocí. Ella tenía tres meses de embarazo de su criatura. Ella me platicaba que recibía abusos del hombre que la embarazó, la maltrataba, la abusaba sexualmente de ella, la tenía amenazada, la obligaba a consumir drogas y eso fue lo que ella me platicaba. Entonces, durante ese contacto que estuvimos en el programa, nosotros empezamos a convivir más hasta llevar una relación donde decidimos hasta casarnos. O sea, se enamoraron en el transcurso de ese tratamiento y de ese programa, se enamoraron y se deciden casarse. Así es. Los dos teníamos euforia por los hombres, o ella por el abuso que ella había tenido. Y tú porque tu primo te había abusado. Así es. Entonces, como que había esa conexión. Claro. Había esa conexión, pero después de que ella... Estuvimos juntos y nace el bebé. El bebé, pregunta, así. ¿El bebé nació dentro del matrimonio de ustedes? Sí, el bebé nació dentro del matrimonio. O sea, ya ustedes estaban casados cuando nace esa criaturita. Así es. Ok. Pero nace el bebé y ella tiene los famosos meses de posparto. Es impulsiva. Depresión posparto. Yo no soy impulsiva. Es grosera, agresiva, de un mal carácter. Yo la tocaba amorosamente, pacíficamente. No, porque yo quiero un hombre que me toque amor, de verdad, no él. Y ella él, se que ponía una muy mujer agresiva, tocándome, muy alterada y grosera, brusca. Okay. Dice que ella que yo no soy un hombre, que a ella le gusta la rudeza, le gusta que los hombres la maltraten. Y a mí me gusta el maltrato. ¿Cómo vas a decir entonces, eso, flaquita? No, sí, el hombre de verdad, él me toca como una mujer para que me sobe. Yo no quiero un hombre que me sobe, yo creo que me jale por el pelo y me dé. Bueno, así sí es. Bueno, una ocasión salí de compras a comprar las cosas para las cosas de la casa y cuando yo entré, ella tenía el gato ahorcándolo al lado de la cuna del bebé. Porque así lo maté. ¿Mataste al gato? Sí, ¿Al lado de la cuna del niño? Sí, porque se le metió en la cuna a mi hijo y mi hijo es asmático. Había que eliminarlo. Y lo eliminé. Es una persona que está enferma. Yo le digo que recapacite, que vuelva a retomar sus... O sea, que el no, programa yo no que enferma, asistieron... No, estoy bastante bien. ¿Estás bastante bien? Sí. El programa no parece que nos resultó mucho, porque si están pasando todas para estas mí, cosas... Para mí, pienso que sí me ha ayudado. Mi hijo
que aunque no sea mi hijo, porque ella ya estaba embarazada de... No es de, tuyo. Ella estaba embarazada cuando la conocí, pero Dios. Yo fui quien lo pagué los gastos no, de... No, y nació de, dentro del nació, matrimonio y nació contigo. Dentro del matrimonio. Ese niño que tiene ese tu apellido. Tiene que así tener tu apellido. Es mío. Es, lleva mi apellido. Yo, claro. yo lo tengo conmigo. ¿Qué más ha ocurrido? Cuéntame. Bueno, ella era estaba... Yo, cuando yo llegué con él, con eso, vi eso... Y estaba al lado de la cuna del niño, entonces me dio miedo. Digo, esta es capaz hasta de ahorcar a nuestro hijo. No, a mi hijo yo no le voy a hacer daño. Una persona a enferma como no. tú es capaz de no. eso. ¿Qué más ha hecho? Bueno, ella me dice, es que a mí me gusta el sexo agresivo. Agresivo, y me así es que... Pero esto fue después de haber tenido el bebé, porque antes no era así. No, ¿contigo? Porque estaba en el proceso de recuperación de terapia. Okay. Pero ya después de que se volvió a transformar, se volvió a cambiar y se volvió muy agresiva. Entonces yo le dije... Haz conmigo lo que tú quieras, pero por favor no te vayas a atrever a tocar a mi hijo. Entonces dice, ¿estás seguro de que quieres que haga contigo lo que quieras? Sí. Me dice, empínate, y me dejó con un palo de escoba, empezó a hacerme cosas. Y con cosas. El trapeador también. Eso es lo que le gusta. Yo le daba duro a él. Bueno, no quise yo, no quiero denunciar esto, no quise denunciarlo, por eso vine aquí, porque yo no, yo aquí, quiero... Aquí, yo, lo va, se va a enterar el mundo entero, hijo. Pero es que yo quiero que ella recapacite. Que yo no quiero estar contigo. Yo quiero llevarme bueno, a yo, mi hijo. Si tú no quieres estar conmigo, pero yo sí me llevo a mi hijo. No te lo vas a llevar, me lo voy a llevar yo. No es okay. tu hijo, entiéndelo. ¿Pasó algo más aparte de sodomizarte a ti? ¿Hubo algún otro sí, evento? Sí, hubo un otro incidente que de tanta que ella quería sexo bruto. Y le dije, espérate. Entonces me agarró un vaso de la casa y me lo aventó. Me destruyó todo esto de aquí. Claro. Y tengo pruebas, yo se las pasé. Tengo. Ok, déjeme ver las imágenes, señor director, por favor. Pero acabó contigo. Sí, tengo pruebas de eso. Estuve, estuve dos meses en recuperación. Tuviste que haber llamado a la policía en este evento. No lo hice. Pero cuando llegaste al hospital, ¿qué dijiste? ¿Qué te había pasado? Que me caí. Dije, tuve un accidente en el trabajo y no lo hice porque por protegerla a ella y por protegerme principalmente a mi hijo. Yo pues porque yo quería un sexo un padre, salvaje y un él buen no me padre lo quería es, dar. Es capaz hasta de eso con tal de proteger a su hijo. Ok. Cuando regresemos, Patricia, tú vas a responder a la demanda. Y quiero saber si el padre biológico de este niño tiene alguna participación en la vida de este niño. Regresamos después de este corto receso. El padre biológico de mi hijo me violaba, me obligaba a vender droga, a usarla, me arrancó los braces con los dientes, me mordía la cara y quiere llevarme a mí con él. Yo no lo y voy es a el hombre que yo amo, el hombre con el que yo quiero estar porque yo no lo no quiero a ser. Él. Mi hijo se va conmigo, que tú no entiendes eso. Pues y a mí me gusta el maltrato. Caso cerrado. Caso cerrado. Marco y Patricia se conocieron en un centro, en un programa para víctimas de violencia. Él está aquí hoy pidiendo el divorcio, custodia total del niño, porque ella, él se preocupa de que ella pueda ser violento con él también, y la suma de $5,000 para emplear a un abogado de inmigración y resolver su estatus migratorio. Me imagino que tú eres indocumentado, ella... Bueno, solamente tengo la residencia. Ah, tiene. Entonces, si nos separamos, si nos divorciamos, yo tengo que pagar gastos para... seguir ver el proceso. Ya tú tienes una residencia provisional. Tienes la residencia provisional. Residencia provisional. Perfecto. Ok, Patricia, ¿cómo respondes a lo que le exige y a la demanda? Doctora Polo, yo a mis 15 años me fui con el padre biológico de mi hijo, el cual él a mí me abusó sexualmente. Él me amarraba con la sábana. Me violaba, me obligaba a vender droga, a usarla. Me llevó para la casa de su madre. Allí vivíamos 18 personas. En el cuarto de nosotros dormíamos 5. Me sacó de la escuela, no me dejaba ver a mi familia. Y me tenía prácticamente secuestrada. ¿Él era mayor que tú? 3 años mayor que yo. Sí. Tú 15, él 18. Sí. ¿Y tu familia no te ayudaba, no te apoyaba, no te ayudaban a salir del secuestro? Mi madre tenía un caso con él,
Pues como allá en Puerto Rico, pues fue antes de yo venirme para acá, pues allá las leyes son diferentes. Y ya después de los 14 años que tenga la muchacha, uno se puede ir, decidir con quién uno se quiera ir. Pues yo, teníamos una vista en el tribunal, el cual yo iba a ir con él de testigo. Pero como él a mí me abusaba, yo tenía braces, él me arrancó los braces con los dientes, me mordía la cara, todo el cuerpo. Me llegó a cortar con un cuchillo porque yo me le escapé a las 3 de la mañana con un vecino. Yo había mandado un mensaje a mi madre, decía, recógeme en tal lugar, tal día, a tal hora. Entonces, pues, él se dio cuenta. Cuando yo miro para atrás, yo iba con un bultito chiquito porque no me lo podía llevar todo. Pues cuando yo volteo, él venía con un cuchillo así. Yo me quedé así, frisada, no sabía qué hacer. Me jaló por el pelo, yo tenía mi pelo por acá abajo. Me hizo así, me jaló por el pelo hasta la casa. Allá me dijo que si yo no iba a hacer para él, no iba a hacer para nadie, que primero él me mataba. Yo pues, discutí con él y me hizo así con el cuchillo. Yo me logré echar para adelante, pero me llegó a cortar por la espalda. Entonces, pues, el caso lo teníamos en tribunales con mi madre. Pues él, cuando voy al tribunal, le dicen, mi madre pide hablar conmigo, porque él no me deja ver a nadie en mi familia. Y yo no me atrevía porque él me tenía amenazada. O sea, yo la miraba a él y lo miraba a la madre y no me atrevía a decirle al juez que sí quería hablar con mi madre. Entonces, ellas vienen y me dicen, habla con ella. Pues yo voy. Cuando nos tienen un cuartito aparte, mi madre me dice, vente conmigo, yo te quiero. Y yo digo, mami, yo me voy a quedar con él, él es bueno. Y ella, vea. No es bueno, porque hasta tu madre te corrió durante el embarazo. Bueno, es que, espérate, déjame hablar, espérate. Que ya tuviste okay, espérate. Tu tiempo. Y entonces tu mamá te dice, ven conmigo. Entonces, pues mi madre sigue como que convenciéndome, y ahí, pues ya yo no me voy a aguantar más nada. Y empecé a llorar y la verdad, sí, mami, yo me quiero ir contigo, pero me tienen que dar una orden de protección porque este hombre me va a matar y amenazó con matar a toda mi familia. Pues entonces, pues, dijo que estaba bien. Cuando salimos frente al juez, mami y mi madre le dice, yo me la voy a llevar. Él se levantó, se alteró, pero allá pues lo calmaron. Estaban en el juzgado. Ajá. Entonces le dice, pero yo quiero una orden de protección para mi hija. Él decía, sin prueba, no le podemos dar una orden de protección. Pues ahí yo tenía mi jacket, me lo quito, y ellos ven todos mis cardenales, los mordiscos y todo que yo tenía, que se podían ver. Exacto. Entonces, pues me dieron una orden de protección, y pues no lo tuve. Ahí, pues mi madre, que estaba embarazada, me mandan para los Estados Unidos, y ahí pues fue donde yo lo conocí a él. En ese famoso programa, sí, para las víctimas de violencia. Yo lo conocí a él. Entonces, pues, hace un mes, él aparece, el padre de mi hijo. ¿Aparece aquí en Estados Unidos? Sí. ¿Vino de Puerto Rico para acá? No, él no es boricua. Ah, ok. Entonces, pues, ven y él aparece y, pues, me busca porque él se enteró, pues, que tuve el niño. Porque la idea de venirme para acá era para que nadie supiera. Cuando yo diera luz y todo eso. Ajá, bueno. Entonces, ¿y la pues, orden de protección que tenías? Porque tú tenías una, sí, orden. Ya se venció, ya terminó. Ah, era de esas que era temporaria. Ajá. No era permanente. No era permanente. Entonces, pues, él habló conmigo, me dijo que ha cambiado, que quiere reconocer a su hijo y quiere llevarme a mí con él. Yo no lo y voy es a el hombre permitir. Que yo amo, el hombre con el que yo quiero estar, porque yo él no lo puede, quiero a él, el niño yo no quiero puede estar con él. Yo no sé, Patricia, ¿qué te pasa? Está ¿quién loca. Tiene testigos en el caso? Yo. Tú tienes testigos. Hacemos un receso a la vuelta, el testigo y la solución del caso. Empezamos enseguida. Él no es el que engendra. Ay, no le hables así. Errores cuando uno está escribiendo. Y en vez de poner la A, pone una P. Es un error. Todos somos humanos y tenemos derecho a cambiar. Lo tuyo no fueron errores. Eran horribles crímenes. Eran las acciones de un animal, bestia, salvaje, que no tiene control y no tiene conciencia. Caso cerrado. Caso cerrado. Marco demanda a su esposa Patricia 1 año y medio de matrimonio.
pide el divorcio, la custodia total de su hijo legal, porque no es su hijo biológico, y la suma de $5,000 para emplear a un abogado de inmigración. Tú tienes un testigo, vamos a pasar al testigo de Patricia, por favor, Lucas. Por el tipo ya me imagino quién es. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Este es tu testigo? Es el mismo desgraciado que te embarazó y te dejó ahí botada. Sí, el padre de mi hijo. El cambiado. Este es el cambiado. El que cambió. Sí. Todos somos humanos y tenemos derecho a cambiar. Sí, pero mi hijo se queda conmigo. Claro que sí. No se queda contigo, sino es tu hijo. ¿Cómo te llamas? Joel. Joel. Bueno, ¿qué has venido a decir, Joel? Yo reconozco mis errores, como todos humanos. Tuve problemas con ella, problemas legales, problemas de calle. Errores cuando uno está escribiendo y en vez de poner la A, pone una P. Es un error. Lo tuyo no fueron errores. Eran horribles crímenes. Eran las acciones de un animal, bestia, salvaje, que no tiene control y no tiene conciencia. Solo te lo digo porque a mí me gusta utilizar el idioma correctamente, porque si no la gente después malinterpreta. ¿Ok? Ok, continúa. Pues sí, pasó todo, pero en el proceso cambié, mi vida cambió. ¿Cómo cambiaste? Al estar alejado de ella, alejado de mi hijo, como que me puso el corazón duro y me duele estar sin ella, estar sin mi hijo y... Eso te hubiera dolido. La quiero a ella, quiero a mi hijo. Él no puede criar a mi hijo. Deja que la hable. Ok, ok, continúa entonces, Joel. La amo a ella. Quiero a mi hijo, quiero criar a mi hijo. Él no puede criar a mi hijo. Un indocumentado, un hombre que le gusta, un marido, que es lo que él es, que le gusta que le den, no puede criar a mi hijo, porque va a criar a mi hijo de la manera que se crió él. No se puede. Y decide la tuya, ¿no? Tú te callas, tú te callas. No, no me calles. Porque, ¿qué clase de padre va a tener mi hijo? Él es el padre verdadero de mi hijo. Sí, pero yo lo mandé. ¿Por qué tú quieres criar a mi hijo? Yo tengo y yo quiero criar a mi hijo porque tú eres un marido que te gusta que te den por ahí. No es el que engendra, hijo. A él no le hables así, no le hables así. Yo le voy a hablar como quiera. Que no le hable así. Que no le hable así a este. Sí, que no le hable así a él. Este que no se merece nada. Me merezco mi hijo. Tú, continúa, dale. Yo quiero procrear una familia con ella, con mi hijo. Quiero todo bien, como se merece, por la ley. Eso tú no lo vas a decidir. Por eso estamos aquí. Él no me quiere dar a mi hijo. Yo me voy a quedar a mí. Claro que no me quiere dar a mi hijo y yo me lo voy a llevar. Yo lo tengo hoy por hoy conmigo. Me lo voy a llevar. Yo quiero a mi hijo la custodia total. Yo, no tú. Bueno, no, tú no lo vas a decidir. Ni compartida. No lo vas a decidir tú. ¿Quieres decirle algo al testigo? Pues que yo me voy a ir con él. Pero que como él me trate, como me trató, yo le voy a partir la cara a él también. No, no, bájame ese tono, bájame ese tono. No, no, a mí no me hagas así, porque tú sabes que eso es lo que a ti te gusta, que te maltraten. ¿Quién te cree que yo soy? Bájame el tono, que te gusta que te maltraten. Yo cambié. Lo hice por mi hijo. Pero mi hijo se queda conmigo. Mi hijo se va conmigo, que tú no entiendes eso. Pasemos a la doctora Vivian González y al abogado doctor Ángel Leal, por favor. Ay, mamacita. Verdad que Dios los hace y el diablo los junta. Y esto, pues ustedes busquen en el periódico, porque esto lo van a ver en el periódico dentro de tiempo razonable. Porque revienta de nuevo. Este señor no cambió para nada. Sigue siendo el mismo bestia salvaje que siempre ha sido. Y ella sigue siendo la misma víctima, con lo flaca que está, nada más un sabanazo así, y esto va a quedar en la página 3. La apariencia engaña. Ustedes van a ver. La doctora Vivian González, el ciclo de la violencia, porque ella lo mismo es violenta que es víctima. Para mí ella es más víctima que otra cosa. Ella ahora está haciendo el showcito. Pero para mí ella es todo una víctima absoluta, completa, y será una víctima toda su vida. Claro que sí, porque aunque ella sea agresora en un momento dado, en otra es la víctima. Freud dice que la persona intenta volver a reenactar la situación para ver si en esta ocasión nueva puede manejar mejor la agresión. Después entonces viene un ciclo, digamos que de justificación, digamos que un ciclo de... Como le dijo él a ella ahora, tú cállate, que a ti lo que te gusta que te den. Tú calladita, que eso es lo tuyo. Eso es lo que le gusta. Él no sabe maltratar, eso le gusta a ella. Y tú sí sabes, tú eres el perro, tú eres la materia. Tú eres el perro en la materia. Oye, si le vuelves a poner la mano a este señor arriba, escucha lo que te voy a decir, vas presa.
Así que bájate del caballo ese. En conclusión, que nunca van a salir de ese proceso. ¿Por qué? Porque el abusador nunca, yo no voy a decir nunca. No podemos decir nunca. Hay personas que cambian, pero por lo regular, el agresivo es agresivo siempre. Y nunca quiere aceptar su culpa y siempre la va a regresar en alguien más. Doctor, ¿usted ve problema con este muchacho recibiendo su residencia permanente? Ninguna, ninguno. Tiene dos caminos. Primero, si se divorcian con prueba de convivencia con ella. Que la tienen con el acta de nacimiento de la criatura, entre otras cosas. Ajá. Y si no se llegan a divorciar todavía podemos presentar la petición para remover la base condicional por el abuso doméstico. Por el abuso que doméstico. Que sobran las pruebas que usted ha destacado. Que es lo que vamos a hacer naturalmente en este caso. Porque él se va para México, yo lo voy a divorciar. Porque él no puede seguir a manos de la flaca no, esta, que está confundida, porque ella sí está confundida. Ella es una víctima de las más grandes que yo he conocido. A mí ella me da una tristeza tan grande, hasta en su físico se ve reflejado el dolor que esta mujer lleva por dentro, está viviendo y lo mal que está. Hasta en su físico se ve, señores. No, y así se les ve a la víctima, a la verdadera víctima de la violencia. Sí. Y a ti te voy a decir algo. Este es más macho que tú. No lo 20 creo. Mil veces. No lo tú creo. No vas a ser más macho que él. Jamás en tu vida. Medio metro. Decisión del caso. Te concedo la demanda en su totalidad. Le doy custodia completa del niño. Los 5 mil dólares pagadero inmediatamente. Vete a pelearlo a la corte, al infierno, a donde te dé la gana. Y te doy el divorcio. He dicho. Caso cerrado. Hace 2 meses me llama llorando, nerviosa, que no tenía trabajo, que no tenía dinero, que tenía los 2 niños. Y yo la conocí, o sea, me dio un poco de pena.